Mallorca reducirá su techo de plazas turísticas en 18.000 plazas, el equivalente a la mitad de las que tiene la playa de Palma, pasando a 412.000 plazas, una bajada del 4,2%. Así lo ha anunciado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante una rueda de prensa. Les voy a anunciar públicamente la primera mesura que con insular de Mallorca en aquest Será reducir el sostre de plazas turísticas de nostra terra, pasando de 430.000 plazas turísticas a domés 412.000. Será la primera vez que Mallorca reduzca su número de plazas máximas y desde el Consell se apunta que es el momento de poner límites, remarcando que la institución no puede ponerse de perfil ya que el crecimiento ha puesto en riesgo la convivencia entre turistas y residentes. Según ha explicado el conseller insular, se reducirá la capacidad máxima de plazas que tiene Mallorca hasta las 412.000 que son las que actualmente están legalizadas. En concreto, 308.000 son hoteleras y 104.000 de alquiler vacacional. La reducción del tope de plazas se ha consensuado con el sector hotelero y del alquiler vacacional, sector que apoya la medida.